hacer como un pequeño y hermoso saloncito. Sí, porque es esa es mi idea, va a tirar, es hacerle como un salón, porque ustedes ya vieron el espacio del cual pues está bastante grande. Sí, es cierto. Y está vacío. Se va a tirar el relleno y se va a seguir para arriba primeramente. Yo sé que sí se va a lograr próximamente, pues es un proyecto más de quechilero. Exacto. Están solo quedando con la mano bien sucia. ¿Sí? ¿Me enfoco todo? ¿Ok? Sí, eso es todo. Solo en total. Entonces, pues así como decía Neko, a veces las críticas no saben cómo, de dónde vienen, va, pero a veces hasta de los ¿qué propios están compañeros, pasando? Va, nos critican, va, por sí, lo mismo, va, pero igual de eso, de que es cierto, a veces hasta nuestros propios compañeros nos ponen de cabeza y dicen, ah, qué tal fulano, tal fulano, a veces no lo dicen de frente, uh-huh, pero igual nosotros seguimos acá, hasta cierto, donde Dios diga, y pues vamos a seguir acarreando nosotros el blog y que vamos no nos estar importen apoyando las críticas, porque cabal, a veces las críticas las tenemos hasta de frente. Es cierto. Entonces continuamos, jalemos los blogs. Bueno, aquí chicas, el papel, a trabajar. Este es el papel, de una vez a guardarlo, porque eso es lo... ¿Ya no te vas a ver? A mí no, porque ya lo enseñamos, Tomás. Eso sí, ya lo enseñamos. Porque están húmedos. Hoy sí, don Fernando. Bueno. ¿Y el blog vamos a mandar para allá? Bueno, entonces así es como acarreamos lo que es el blog, ustedes. Ahí va también, pues. Uno me va a llegar bien mucho porque la verdad es que pesan bastante. Sí, de que pesan. Cuidado, cuidado. Pero así es como vamos ahorita, entonces. Pues allá adelante van todos los chicos, miren ustedes. Allá van todos. Ahí va Arnold. La colocha. Y hoy carreteando detrás de cámara, aquí van a cochapito. Pesados. Es que pesan, la verdad que pesan no, bastante. Sí, la verdad. Ya, chiquitín. Ahí van todos. Un bombazo, ya. Está feo. Pesan la colocha. Lo bueno de que se jala para acá, vamos. Sí. Y la ventaja es de que... Hay varias manos. Sí. Esa es la ventaja. Pero la ventaja es que la mía, que yo solo uno traigo porque pesa. A mí me gusta traer dos por dos. Pero sí, bien. Dos porque es mejor, porque en uno, solo en uno tiene el peso. Y se ¿en cansa serio? Más. Y se cansa más. Se cansa más, ¿verdad? Ajá. No. ¿Hasta allá? Bueno. Sí, de una vez hasta acá. Ahí viene Ana. Ahí viene Chinibris. Ay. Pesados. Ay, no. Pues entonces. Sí, porque para que no se vaya, o sea, para que no te quede muy lejos. Miren cómo vive Neko. Esta es la situación de Neko. Permiso, doña María. Bueno, entonces así es como nosotros. Pues yo creo que aquí es donde se va a hacer lo que estaban diciendo, ¿va? Y pues. Bueno, ya vamos entrando, ya hasta adentro, dijo. ¿Dónde se va a poner todo? Acá se va a poner todo, ahí está el hierro, ya sí, está listo. Sí, es cierto, ahí está el hierro. Ya ahí está, el hierrito ya listo. Ajá. Jocelyn. Buenas. Ahí está el hierro, ya está el hierro. Bueno. Vamos a traer más. ¿Qué? ¿Van a ir a traer más? Sí. Miren, por ese motivo no pudo entrar lo que es el carro ustedes, porque realmente pues aquí el paso está bastante chuco. Y entonces pues como ustedes pueden observar, el día que le trajeron la pila a doña María, pues aquí se había quedado lo que es el carro a ustedes. Y entonces para evitar ese problema de nuevo, pues entonces el carro se quedó hasta ahí, miren. ¿Se imaginan todo lo que tenemos que acarrear? Acarrear todos los bloques hasta allá. Miren hasta dónde se mira, ¿no? Sí, está bastante retirado. La verdad, usted está bastante retirado. Pues ahí viene Arnold, ya miren. Sí, va a poner bien, marito. Sí, cabal. Mamá, pues, sí. Pues ahí, aquí dejaron lo que es un montón de blog, y como siempre pues agradeciendo a Esmeralda por este gran detalle hacia Neko Chapín. Por
vos sabés cómo mi cuerpo se me hace. Te tiembla vos. Ajá, tengo muy nervioso vos. Era como que tengo vista. O tenés alterado los nervios. Sí, mucha. Así te los llevas. ¿Ah? Así te los vas a llevar. Digo que sí. ¿Cómo me aconsejas? ¿Cómo me aconsejas? Ah, sí, vos. Que sí. Ajá. Ya comaría esa onda. Ay, así pesa vos. ¿Te vas a echar otro? Sí, no, digo yo. ¿No viene la colocha ya? No, hasta allá viene. Ay, la colocha. Hasta allá están. Parás, es que cansa vos. Mira cómo voy aquí, chiquito. Sí, así se está enfocando. No tengo carreta, bro. Cabal, es cierto. Bueno, también ahí viene también el papá. ¿Qué opina de todo esto, don Juan? Pues lo único que les voy a decir, siempre les agradezco mil veces por todo y la buena gente que está colaborando con nosotros, con nuestra familia. Sí, es cierto. Sí, yo como les digo, no vamos a hacer solo que les vamos a pagar lo que va a hacer nuestro Señor. Sí. Él es el que paga todo. Paga, él es el que todo, nos paga. Todo, uh-huh. Sí. A uno aunque quiera, pero. Sí, la verdad sí, no, está difícil. Uno ni tiene cómo pagarle a las personas, ¿sí? Pero ahí está Diosito, ahí está. Que él. Él se encarga de todo, ¿no? Sí. Uh-huh. Él se encarga. Gracias por todo y siempre les agradezco a ustedes también. No tenga pena, pues aquí estamos para apoyar. Gracias. A Neko y a la señora Miel Chiqui. Ah, sí, es cierto. Eso es, ah, va. Sí. Que sí. Bueno, amigos, vamos a continuar, va. Continuar. Es que se cansa, miren hasta dónde que usted. Que ah, está tú. Húmedo. Y pesa bastante. Pesa. No. Y ahorita que están bien húmedos, pesan el doble todavía. Y como el carro no puede pasar para allá porque por el olazar se queda atascado. Sí. Aquí nomás lo dejo. Es que la vez pasada también se quedó atascado. Ajá, cuando vinieron a dejar la pila a doña María, va. Y entonces costó, ajá, un chingo sacarlo. Ah, yo por eso tienen no miedo, ya no entran. Sí, ya no entran. Ajá. Y como ahora solo venían dos. Ajá. Sí, ajá. Es cierto. Y puros patojos. Y puros patojos. Sí, y sí está horrible, va, usted. Sí, como que intentaron y ahí como que volvieron a salir, ajá, ¿ve? Va que sí. Sí. Intentaron, sí, porque ahí venían los. Y hay un mal paso que de uno también. Se va patinando o da vuelta al carro. Ajá. Y con el, sí, bloque encima. Padre bendito. Ay, no. Padre, está duro, va. Vámonos, pues. Bueno. Nos vamos. Entonces me voy a llevar uno yo. ¿Le va a costar? No creo. ¿Le va a costar más? No, mírenme, no. No me cuesta. Pero bueno. Así es como nosotros, pues las chileras, trabajamos día con día, va. Solo que nos falta nuestro guante. Guantes. Ajá, para Ah, yo siento que con guantes no puedo trabajar. ¿Y qué va a hacer? Ay, no, pues entonces. Pues no, gracias a la suscriptora, la verdad que yo sé. Esmeralda. Familia, ¿no? Esmeralda. Ajá, Esmeralda. Por apoyar a nuestros compañeros, ¿verdad? Muchísimas gracias. Sí, por apoyar a Neko, sí. Chapimba. No, pues la verdad, Neko se lo merece a ustedes. Sí, la verdad. Como hemos dicho, que a pesar de críticas y todo. De todo, pues, lo que ha pasado, ¿verdad? Pero siempre estamos nosotros, ¿verdad? En las buenas y en las malas. Sí, la verdad que sí. Cuidado, chicas, sí, porque sí. Ahí está bien resbaloso. La china me la sacaría aquí. En serio. ¿Sí? Ay, no. Padre, bueno, yo voy a bajar un poco mi blog porque ya me cansé. Oh, oh, oh. Bueno, entonces nosotros seguimos, continuamos aquí ustedes, pues también miren todo lo que tenemos que caminar para llevar lo que es el blog a Neko, ¿va? Vamos a dar la gran vuelta. Sí, la verdad que tiene el apoyo del papá. De los también. Papás más que todo, porque ahí está, sí, su mamá. Es cierto. Ay, no. Pues bueno, miren, ve, ya casi vamos llegando. Tomé un poquito de agua, ahí, ¿cómo está? Ahí está también doña María. Ahí traía un blog. Cansado, vos, se cansa.
Es que están húmedos también, usted. Ay, sí, eso es lo que por pesa. Eso es lo que pesa bastante. Ay, pero lo bonito que son dobles. Uh-huh. Ah, eso sí es de lo mejor. Ay, ese es del mejor blog. Ay, sí, usted. Bueno, amigos, entonces por acá vamos a dejar este video, pues esperando de que continuamos. Vamos a seguir continuando.